Hola, buenas noches, soy Hellroy y esta noche estamos de estreno con Resident Evil Revelations, que es un juego ya muy viejo, ya muy visto, ya muy jugado. Lo tuvimos primero en 3DS, lo tuvimos después en PlayStation, en Xbox, en Wii U y otra vez para PlayStation 4, para Xbox One y ahora para Switch. Entonces sí, yo sé que ya está muy visto. Esto es más como, vamos a ver cómo se ve ahora para Nintendo Switch, ya que acaba de salir el día de ayer, me parece. Y pues a ver qué tal se ve, a ver qué tanto promete el Nintendo Switch con esta versión de Resident Evil Revelations. Y pues gracias por acompañarme, bienvenidos todos, bienvenido Tewarax, bienvenido Bruno, bienvenido Brian Prada. Bienvenido. Ya nomás. Déjenme aviso rapidísimo en Discord que ya empezó el stream porque pues no avisé. Y en redes sociales. Ah, ya avisaron. Gracias, Jimeyuri, por avisar. Ahora lo paso rapidísimo a... red social. ¿Y qué me cuentan? ¿Qué han hecho? ¿Cómo va su día? ¿Cómo va la semana? Hola, ¿me lo recomiendas Lunir's Revelations? A mí me gusta mucho. Yo no soy Lunir, soy Hellroy, pero igual te lo recomiendo mucho. A Lunir también le gusta. Y de hecho, pues... yo creo que él va a continuar haciendo estos streams. Yo no, pero... ok. Nada. Perdón, he oído la autocorrección. No te preocupes, Bruno. Yo entiendo perfecto que eso a veces pasa. Hola, Saki-chan. Órale, qué rápido lo conseguiste. Está a $20 ahorita en la eShop. No... no se me hace mal precio. Y Revelations 2 también está por $20. Ahorita comenzamos. Ya saben que siempre ponemos una canción de inicio en lo que empieza el stream y todo eso. Pero esta vez dije, bueno. Vamos a comenzar con el micrófono. Y pues para ver... ¿qué tienen que contar? ¿Qué tienen que comentar? Quieta. Ahí está. Ya está en Twitter. Para los que no sepan, estamos en Twitter como @lunirs_. Ahí nos pueden seguir. Lo hemos tenido un poquito desatendido. Tanto Lunir como yo hemos estado bastante ocupados. Pero pues estamos al pendiente. ¿Ok? Hola, Swagbert. Era pregunta. Sí, lo entiendo, Saki-chan. Lo siento, me pareció tu voz de todas maneras. Ah, no, es que tenemos voz muy parecida. ¿Cuánto costó? $20, yo hago mi tarea de química. Mucha suerte, Brian Prada, yo ya lo pasé en mi 3DS. ¿Verdad que está excelente el juego, Bruno? ¿O qué opinas? Sin spoilers, los que ya lo jugaron, no digan spoilers. O sea, nuevamente, es un juego bastante viejo. Entonces, pues sí, entiendo que muchos ya saben lo que pasa. Y hay muchísimos videos en YouTube acerca de lo que pasa, pero... Osh. Extrañaba estos streams. ¿Cuál es Brian Prada? ¿De Resident Evil? Hola, Yunen, bienvenida al stream. A ver. Ahora sí, vámonos a lo bueno. En este stream se invoca. Podemos invocar, Yunen. Se vale todo el tiempo. le voy a subir tantito al juego. Si se escucha muy fuerte el juego y no me escuchan
a mí. Por favor, me avisan para ajustar el volumen. Y comencemos. La otra diferencia, obviamente, es que pues los controles no son los mismos que los de Wii U, ni los de 3DS, ni los de PlayStation 4, ni Xbox. En este momento voy a jugar con Joy-Cons. Es que Ay, no, ahorita no. Sí, luego. No, déjame en paz. Juego, ya quiero empezar. Quiero ver cómo se ve en Switch comparado con el de 3DS. Apuesto a que se ve muchísimo mejor que el de 3DS y mucho mejor que el de Wii U. Pero vamos a averiguarlo aún así. ¿Lo tienes para 3DS, Swagbird? ¿Por qué tu juego está en inglés? Ah, es que tengo mi configuración en inglés de Warax. Ahorita si me deja cambiar a español, lo cambio a español para más fácil. ¿Qué tal si esta vez sacrificamos Pac-Man en lugar de capas? Me parece bien, buena idea, Brian Prada. A ver, escuchemos. Hey, Jill. Lucky to be afloat. Take us around. Let's find a boarding point. Since Chris and Jessica dropped off the radar. But the interpolation from their last known coordinates puts them right here on the ship. Bueno, la verdad hasta ahora luce bastante bien el juego. En este momento estoy probando los Joy-Con a ver la movilidad y todo. Se siente bien, así apunto. Bien, todo bien. Ahora no me muevo en el piso. I don't like the sound of that. ¿Cómo corro? Eso sí ocupo saber cómo corro. A ver, con esto nada, nada, nada. Okay. I might be able to shoot it off. Lo tenía, pero se me perdió. Soy algo descuidado con las limpiezas. Ok, no importa. Vamos a ver si puedo cambiarlo a español. No. Oigan, ¿se escucha bien el juego y mi voz? O sea, ¿se escucha todo claramente? Creo que no me deja. Oigan, ¿se escucha bien el juego? Ok, no puedo. Aquí veo los objetos que traigo. Y ahorita pues simplemente llegué al barco. Jill está en busca de Chris y Jessica. Bueno, Jill y... ¿Cómo te llamas? Se me olvida tu nombre, gordito. Ay, se me olvida. Lo acaba de decir.
puedo hacer nada. Perdón, estaba probando algo del control, A ver, y con esto. Con L y R nada. Ah, ok. Con eso golpeo. Es que es eso, ahorita no me ven, pero ando apretando todos los botones. Nada, nada, nada. Sí se escucha bien, ok. Hasta ahorita, Bruno, los controles se sienten bastante bien. La verdad, quería jugar con un control normal, digamos, entre comillas normal, común y corriente. De los baratos, que no tienen ni giroscopio. Pero pues también pensé, bueno, debería intentarlo con los Joy-Con, a ver qué tal. Sí. Sí, ¿eh? Y el juego va bastante fluido. No veo ahorita ningún problema con el juego. No se traba, no se alenta. A ver ahorita los tiempos de carga, que creo que eran un poquitín lentos. Todavía no hallo cómo correr. Ok. Toda la baba ahí colgada. ¡Ay, me espantaste tú! ¿Foster? ¿Se llama Foster? ¿Este Resident Evil tiene elementos de horror o es pura acción como el 4? No, no, no. Este Resident Evil, Brian Prada, para mí es el regreso de el terror. O sea, justo como llegó a ser en un inicio. No es tanto como el 4, según yo. Según yo. Soy Hellroy, Bruno. Hell, recuerda investigar todo. Sí, sí, sí. Gracias. Y bienvenido, Lord. No te había visto llegar. No, no puedo correr con... Ya lo intenté. Ya lo intenté con R3 y no corre. A ver, no. No. ¿Quién sabe cómo corre? Porque... ¡corre, Jill! Es que sí ocupo saber cómo correr, ¿saben? Ah, con eso. No. Creo que del cuerpo ese consigo algo. ¡Corre! It's not working. No, bueno, me queda claro que no está funcionando. Qué bonito. Luego lo compro, dice Bruno. Muy bien. Entonces, ¿eres fan de Resident Evil, Bruno? Ah, por cierto, hablando de Resident Evil y clasificaciones M. Este juego es clasificación M para mayores de 17 años. Nada más aviso por si lo ven, pues ya, es bajo su propia responsabilidad. Yo sé, por ejemplo, que a algunos de ustedes, pues, los orientan y les dan, pues, una buena introducción de lo que es todo esto y... Ay, nanita. Y son lo bastante maduros para soportar situaciones de terror y de zombies y todo eso. Entonces, pues todo lo... Pero hay que darles el disclaimer. Entonces, M de muchos zombies, M de mucha sangre, M de muchas boobies. Parker, give me a hand here. Sure, no problem. Oh,
Parker. Perdón, Sonso Parker, se me olvida tu nombre. Siempre le quiero decir Foster. No sé por qué le quiero decir Foster. I got something. I think it's a gun. Now what? Give me a sec. Tío, hasta acá olió. So, it's not Chris. Parker, se te está pagando un sueldo, ¿sí? Hola, Christian. Qué bueno que ya empieces a trabajar. This explains our missing crew. This is not good. Where are you, Chris? ¿Dónde estás, Chris? Oye, sí, no hay boobies, dice Komatsu Patata. O sea, me refiero... En el abismo. O sea, me refiero a que de repente salen muy escotadas las chicas y así. Dejen, busco la caja. Me gustaría ver si la caja dice algo al respecto. Pero luego veo mejor. No, Brian Prada, no sé cuál. Se ve que sí lo jugaste. Confirmaste este juego es después de que el virus Umbrella mutara y convirtiera a los zombies en mutantes. Sí. Esto ya es después de todo. Hay malas noticias. This sunny and idyllic Mediterranean coast was the site of one of the world's greatest structures. It took a full 11 years to finish constructing the world's first aquapolis, the floating city of Terra Grigia. A sustainable metropolis operating on a massive solar energy matrix and equipped with the latest green technologies. Never before had solar energy been used to supply power to an entire city. But in 2004, Veltro, a terrorist group opposing the city's development, launched a bioterrorist attack. They not only released a virus, but also several creatures, known as bioorganic weapons, further complicating the situation. This launched one of the worst tragedies the world has ever seen. The FBC, the world's leading counter-bioterror organization operating under the auspices of the US, was called in to direct efforts to contain the attack. The BSAA, a counter-bioterror NGO, which operates independently of the interests of any one country, went in as observers to assist the FBC. Realizing the need for immediate and decisive action, Supreme Local Headquarters issued the order to use the city's solar energy matrix on itself. Media outlets around the world began to refer to the incident as the Terra Grigia Panic. Following the incident, the FBC announced it has successfully disbanded the terrorist group called Veltro. It is now 2005, and a sense of calm and security is finally returning to the people. But, as you can see, the lost city of Terra Grigia remains inaccessible. A silent and potent symbol of the threat that bioterror poses for people around the world. Bueno, pues nos acaban de contar la bella historia de Terra Grigia, una ciudad ecológica que se construyó, digamos, en medio del mar, como podemos ver ahí.
Entonces, pues era ideal, era todo energía solar, era todo felicidad. Pero hubo un ataque terrorista con el que invadieron con armas orgánicas los Bio Organic Weapons, BOWS, que son los monstruos que vamos a ver en este juego. Además de haber lanzado químicos. Se tomó la decisión de que se destruyera por completo la ciudad para evitar que se expandiera el terror hacia, digamos, hacia, pues, tierra. Tierra firme, llamámosle. Y ahí es donde comenzó todo. Todo este desastre y catástrofe biológica. No llegas a tarde, acabamos casi de comenzar. El Resident Evil 7, Bruno, es muy bueno. A mí me gustó bastante, a pesar de que es muy distinto a lo que estamos acostumbrados a ver con Resident Evil. ¿En qué parte de la cronología va esto? ¿Va después del 4? ¿Va después incluso del 5? No he jugado el 6, Swagbert, pero después del 6 seguro sí. Ahora déjenme intentar salvar para salirme, cambiar el juego a español. ¿Cómo salvo? Solo es con autosave. No. A ver, pues voy a tener que cambiar la consola a español para que se cambie todo. Siempre se me olvida, lo siento mucho. Estoy acostumbrado desde niño a tenerla en inglés, por eso la tengo en inglés. No se alarmen, no se alarmen. Si hay señal, si hay señal, aquí estoy. ¡Ah! Hola, Train, ¿cómo estás? Pareciera como que el FBC usara laca en esa barba. Bueno, así han estado los modelos de los personajes. Entonces, pues sí, sí se ve un poco chistoso. Bueno, el virus. Pero el virus fue sintetizado en laboratorio. No es un virus. No es un virus normal. Es algo que salió del laboratorio. El güey es chido, pero prefiero los esteroides de Chris Redfield. Yo prefiero a Chris también y prefiero a Jill. De hecho, es mi equipo favorito. Jill y Chris. Siempre. Gracias por el recordatorio, Brian Prada. Resident Evil Revelations. De todos modos está en inglés el juego. No sabía que eras Hellroy. Sí, Bruno, soy Hellroy. Así que chiste. Ay, cambié. Cambié mi consola y todo para cambiarle el lenguaje al juego y de todos modos se cambió. Ya vimos esto. Look at this mess. Oh, they're rotted to hell. Ah, eso es lo que hago con él. The Genesis requires a decent sample size to get an accurate reading. Scan the carcasses on the beach and send me your data. ¿Y quién es Lunir? Pues mi hermano Komatsu.
Nunca me han gustado los Resident Evil, principalmente porque me dan miedo. Según yo, estos no dan tanto miedo realmente, Christian. Pero si eres muy miedoso, lo juegas en la noche y está todo oscuro y pues de repente algo te hace brincar, pues sí. Pero no, no es así como terror, así que digas, ay, qué bruto, no voy a dormir. No. ¿Tienes Sonic Forces? No, no tengo Sonic Forces, Bruno. Uy. Realmente no soy fan de Sonic. Ya está. Lo que sí necesito saber es cómo correr. Todavía no encuentro cómo correr. Caracoles. Ah, también hay que escanear el moquito de ahí. Lo único es el Hellroy rojo. ¿Por eso qué? ¡Guácala de perro! ¡Muerto! Ay, no le di que tonto. ¿Eres Roy? Sí, Bruno. A mí me encanta ese tipo de juegos, dice Yunen. Qué bueno, Yunen. Porque aparte este juego tiene campañas multiplayer online. Entonces... No, no somos gemelos, Swagbird. Tiene campañas multiplayer online que vamos a estar jugando con Lunatics en un futuro no muy lejano. O entre Lunir y yo, no sé. Así que los que tengan Switch, los que tengan Resident Evil Revelations, pues pronto andaremos jugando online cuando abra las campañas. Ok. Hellroy, no te recomiendo el Sonic Forces, es malísimo. Pues, te digo que lo bueno o lo malo es que no soy fan realmente de Sonic, así que... No, no, no estaba en mis planes, ni siquiera conseguirlo. Pues. Parker, no te atravieses si no quieres que te disparen en la cabeza. Así de simple. ¿Qué onda con esa carne Burger King gigante? ¡Ay, no! ¡No digan eso! ¡Guácala! ¡No! A todos les daré esta adivinanza. Te lo muestro, gritas. Te lo meto, lloras, te lo saco sangre. ¿Quieres saber de ahí? ¿Un cuchillo? And I bet it's no coincidence they came through the FPC's blockade. Well, we did all we can. Now we wait for the results. Vamos a esperar los resultados de estas porquerías en el laboratorio. Huh? It's the emergency line. Yeah, it's me. Uh-huh. What? Yes, that's fine. I'll take it from here. We'll have to speed things up. Starting now. Uh-huh. Good. Get to it. Jill, Parker, you two are still on the case. What happened? We lost contact with Chris and Jessica. Perdimos comunicación con Chris y Jessica. Vamos a tener que ir a buscarlos, Parker y yo. Sent their last known coordinates to your terminals. Tenemos sus coordenadas y vamos a ir a buscarlos. The signal was lost over the ocean. Mostacita ya tiene Resident Evil, dice Brian. Sí, me lo comentó más
Creo que ayer me lo dijo. En Discord. I'll go back to HQ. Take charge of the search and rescue. You two will be my eyes out there. Yes, sir. Hola, Charlie. Bienvenido al stream. No va incluso después del 5 Swagbert, el Revelations. Porque esto, según yo, es de que después de que Jill andaba toda poseidona. Sí, Tewarax. Lunar y yo somos hermanos. Sí, Bruno, sí soy yo. Salvar. Aimero. Sí, Bruno, sí soy yo. Ya no podré ver los streams en tu trabajo a las 10. Ah, aquí está. Pues soy español, espero que no esté muy horrible. Amiibo. ¿Qué se podrá hacer con un amiibo? A ver. En este momento voy a poner un amiibo de Link. Link me acaba de dar 3000 puntos. Gracias, Link. Y ahora vamos a poner a Mario Bros. Pues nada, solo puntos. A ver, pondré un Gumi. ¿Qué es lo que tengo a la mano? No, pues ya. Ah, ya no puedo ver los streams. Entro al trabajo a las 10, salgo a las 6 y después tengo que estar en la prepa a las 11. Qué pesado, Cristian. Te mandamos mucho Cosmos para que todo salga bien. Bueno, pues eso es lo que hacen los amiibos, me dan puntos. Con esos puntos puedo comprar armas y objetos para el modo asalto. Entonces, pues, ahorita no puedo usarlos, pero después ya podré hacer algo ahí. No, pues justo después del 4, lo busqué por varias fuentes, estaba algo dudoso sobre eso. Incluso pensé que iba a ser después del 6. Yo también pensé eso, pero bueno, gracias por confirmar. ¿Crees que Chris y Jessica se han topado con esto? Espero que no. Oye, yo no he dicho que Chris esté muerto. De acuerdo. Entonces vamos a buscarlo ya. Ok. Bueno, pues querían en español, ¿no? Ahí está. ¿Has oído eso? ¿Ha sido la cerradura? Lo comprobaré. Vale, a ver qué encuentro aquí. Recibido. Si hay algo de Chris, avisaré por radio. Esta cosa se asemeja mucho a los cadáveres de la playa. Ha sido en español, Tama ha sido en inglés. Sí, Lord, yo estoy de acuerdo. ¿Cuántos recuerdos? Hola, Hellroy. Hola, Cristian, ¿cómo estás? Cristian González. No, Cristian, de God of Noobs. Tengo llena.
la munición. Bueno, pues al menos una. Más munición. Más munición. Pues no. Presidente diabólico, revelaciones vitales. ¡Chris! ¡Chris! ¡Vamos, di algo! Encontré a Chris, pero está atrapado ahí dentro. ¿Puedes sacarlo? No con esta cerradura. Necesitamos la llave. Vale, pues encontrémosla. Hola, Sahori Mor, bienvenido al canal Lunir. Yo soy Hellroy, o Roy, o Lunir Verde. No, ahorita no voy a decir Lunir Verde, o se van a confundir más. Soy Hellroy. Bienvenido al canal. Yo lo tengo para 3DS y para Wii U, y lo pasé y lo pienso volver a pasar. La verdad me gusta bastante este juego. El que sí no he jugado para nada es Revelations 2. No spoilers, por favor. En general he escuchado que no es tan bueno como esta entrega, pero aún así quiero jugar. Y quiero jugar las campañas online. Gracias, salud. No, no están tan mal, Edsar, y las voces en castellano. Pero, pues sí, estoy un poco más acostumbrado a las voces en inglés, entonces ahorita sí es como un poquito un shock. Ay, güey. Digo, nada. Por eso necesito saber cómo correr, no sé cómo correr. ¿Será opción de amiibo? ¿Crees que habrá amiibos de Resident Evil? No, la verdad lo veo prácticamente imposible, Bruno. Capcom se aventó a hacer los amiibos de Monster Hunter para 3DS. Monster Hunter... ¿Cómo se llama ese jueguito RPG? No me acuerdo, pero no creo que se arriesguen a hacer amiibos de Resident Evil. Desgraciadamente. Tampoco lo he jugado, dice Bruno. A ver qué tal está. Al final de Revelations 2 no sé qué pasa. Al final de Revelations 2 sale el final. Es que somos como las versiones de Pokémon. Venimos en pares. Pero en el de Wii U sí podía correr, Echali. Y en el de 3DS también podía correr. O sea, no a super velocidad, pero... Pues tantito, oigan. Ah, es que está del otro lado de la pared. Duh.
Gracias, Luke. ¡No! ¡Una waifu en peligro! ¡Corran! ¡Chin! Monster Hunter Stories o algo así. Sí, algo así. Esos monstruos son más molestos que un zombie, duran más. Mucho más, Cristian. Toma, perro. Hay típico que se tiran. ¿Qué está pasando? Encontré, estoy muriendo, Parker, y no me estás ayudando. Eso es lo que está pasando. ¿Quién era? En lugar de eso, te quedaste a ver un cadáver allá arriba. Gracias, saludos. Ya voy para allá. Encontré la llave de Oz. No, no es cierto. QZ. Parker, no he averiguado nada sobre la mujer, pero sí he encontrado una llave. No se pierde nada si la robamos. Vamos a probar la llave. Vamos a probar la llave. Vamos a probar la llave. Oigan, ya los extrañaba. Ya les había comentado que iba a estar desaparecido de los streams un rato porque tuve visitas un buen rato. Más de 2 semanas aquí con amigos que vinieron a visitarme. Entonces, pues no pude hacer así bien bien ningún stream. Por eso no me vieron tan seguido y mucho menos con ninguna serie. Pero pues ya, se fueron. Y ahorita... ya se viene la Navidad. Es que aparte hubo Thanksgiving y que el Black Friday y todo eso, ¿no? Pero... ay, ¿cómo que no? Aquí está. Ya vamos a reiniciar los streams. Lunar y yo vamos a estar aquí. Ya viene la Navidad. Ahorita viene temporada alegre. Temporada de estar felices. Así que va a haber mucho multiplayer. Y ya se los dije. Ok, déjenme leo tantito los comentarios. Antes de que yo empiece a leer todos los comentarios, me gustaría que también me pusieran ahí en el chat qué les parece la fluidez del juego, las gráficas del juego y pues en general qué opinan de esta versión de Nintendo Switch. Ya después de eso yo les daré mi opinión. Órale, es que padre, yo ya casi me acabo el Revelations al 100%, me falta poquis. Es que esos bonos y el barco fantasma son una pesadilla. Sí... sacar todo al 100% la verdad es horrible. Terminé el juego en 2 veces, pero no al 100% honestamente. No, Chali, no pude hacerle double tap al joystick. Ahora, Cristian, ya vas a empezar de hormonal. El único con super velocidad y poderes en Resident Evil es Albert Wesker, que yo recuerde. Ah, sí, no quiero super velocidad, nomás quiero que Jill corra tantito. Rip Waifu en peligro. Exacto, Brian Prada. Y este es Chali. Sí, sí duele mucho por... pues simplemente porque era una miembro más del equipo. Independientemente de cómo se vea Chali. Chali cochino. Preciolandia en un joystick. El doblaje de Hellroy es chido. ¿Qué? Gracias. Patatuska jugando Stardew Valley. Ya te vimos, Patatuska.
Y aquí es cuando un personaje que podría dar mucho de sí es desaprovechada y muere de forma terrible, dice Christian. Sí, un poquito. Oye, pero la pasaste bien con tus amigos, ¿no? La pasé súper bien con mis amigos y aparte, afortunadamente Sores pues estaba aquí conmigo haciendo stream el fin de semana pasado, así que espero les haya caído muy bien. Hola Alexis Montes, bienvenido al stream. Pobre Rachel, pudiste ser genial en el juego y te mueres, es tan triste. Se muere en menos de un minuto. El objetivo que apareció arriba decía ver la habitación de Chris. Eso tiene doble sentido. No, Lord, yo creo que andan todos de mal pensados. Sí, eventualmente iré, Bruno. Merry freaking Christmas, dice Sally. Lunividad, ya se nos ocurrirá un nombre oficial. Pues el jueguito se ve chido, se ve con buenos gráficos, etc. Es más rápido que en 3DS y tiene buenas mejoras gráficas, dice Sally. Mis hormonas no tienen fin, dice Cristian. ¿Qué onda con tu opinión, Cristian? Pues no he probado muchos juegos actuales, pero opino que está fluido, ni bajones se notan. Estoy de acuerdo, Brian, estoy completamente de acuerdo contigo. Cristian González dice, yo aquí sin internet, me lo cortaron. Lo único que me quedó es robarle el internet a mi madrina. Órale. Albert Wesker ya murió, el que ahora está dando... No, eso ya no lo voy a leer. ¿Qué te gusta de México que no tenga Estados Unidos? La comida, la gente... Ups. Te vi y te escuché. Me gusta que está toda mi familia, me gusta que están mis amigos... Ya, nomás eso. Wow, ¿qué se mueve ahí? No sé si es sangre o son vascas. Choco vascas. Ya. Uy. Oye, tú no estabas aquí, compañero. ¿Qué tiene la gente de Estados Unidos? Pues es muy fría. En general los extranjeros que están aquí o ya tienen sus grupitos. Es difícil como conseguir un grupo de amigos acá, porque pues ya todos están como super establecidos y todo eso. Entonces pues eso me ha costado mucho trabajo. Sin embargo, pues sí conseguí amigos. Lo malo es que ya se fueron de la ciudad donde estoy, entonces pues ya todos estamos regados por todos lados. Pero buena onda. Y ya los que se quedaron, que traté de hacer amistad y todo eso, pues no, ya no. Ya no se prestó tan fácil la situación. Y pues sí tienen otro enfoque un poco más visceral, sobre todo, ya saben, los latinos... Y en general toda la cultura latina tenemos una... Tenemos relaciones un poco más... pues no sé si cálidas sería el adjetivo. Yo creo que sí. Como que es más de que vemos por los demás y todo eso. Aquí son más individualistas.
lo cual los hace ser un poco más independientes y pues más... Vamos, tenemos que ayudar a Chris. Rudos de repente. Ay, perdón, se le cayó la cabeza, señor. ¿Qué es esto? Ah, genial. ¡Mierda! ¡Es una trampa! Oiga, señor, no diga groserías en mi stream, gracias. Ya era hora de que supiera la verdad, señorita Valentine. ¡Wow! No me gusta diciembre, dice Yunen. Ok, espero no haya pasado nada malo, Yunen. Cosmos, de cualquier forma, para Junen. Se ven padre, yo estuve viendo stream de PlayStation, se ve más o menos, dice Junen acerca de este juego. Sí, Bruno, ya te respondí que sí, no sé cuándo, pero sí voy a ir. Espero que muy pronto. Ah, qué padre sueño, Lord. Ojalá se vuelva realidad ahora que visite México. Según yo, lo de la lavadora era alguien, dice Tele. Pues no me dejó escanearlo. Hellroy, ¿estás jugando en modo difícil o normal? Estoy en modo normal. La verdad no me aventaría a jugar algo en modo difícil en stream, porque tengo que estar al pendiente de varias cosas al mismo tiempo y como que no. ¿Quién necesita amigos reales teniendo a los Lunatics? Pregunta Alexis Montes. Eso es real. La verdad me ha alivianado mucho el canal porque haciendo streams pues se me pasa más rápido el tiempo. Ahora que los conozco a todos ustedes pues jugamos online y todo eso. Entonces pues ha sido una experiencia bastante padre. Muy muy agradable. Ay, mi precisión de manco 80%. Chale. Para resumir, los de Latinoamérica somos más chidos que los de USA, dice Lord. Pues sí, un poco más abiertos. Y en general, porque he conocido gente de China, gente de India, pero todos andan como en su círculo y es como que todos hindúes y todos chinos y así. Al menos la ciudad en donde estoy, porque creo que ciudades como Los Ángeles, ciudades como Nueva York, pues todo es diferente y la gente es un poco más amigable o abierta para hacer un grupo de amistad, a diferencia de Houston. Houston es mucho más conservador. It's a trap, dice Brian Prada. Sí, caí en la trampa. ¡Órale, Cristian! Échenle una cubeta de hielos a este señor que anda todo hormonal. Yo creo que sí haría eso, Lord. ¿Ven por qué no lo juego en modo difícil? Echale mucho Cosmos para que puedas conseguir un Switch pronto. No, ya guardé. Este siempre mi mamá trabajará en los días festivos y a lo mejor salga de la ciudad. No sale con mi mamá y mi hermana. Ay. Lo siento mucho, Yunen. Hemos perdido contacto con Chris y Jessica. A ver, ahí va el resumen del capítulo 1. El Queen se novia. Aquí mismo, en este barco. No hay rastro de vida, pero siento que aquí hay algo. Creo que es una pista. No pinta nada bien. ¿Dónde estás, Chris? ¡Chris! ¿Qué es esto? Ah, genial. ¡Mierda! ¡Es una trampa! Ya era hora de que supiera la verdad, señorita Valentine.
¿Saben que algo que me gusta mucho de este Resident Evil es cómo ponen los resúmenes cada capítulo? Porque gente manca como yo, es como que gracias por recordarme qué pasó el capítulo anterior. Se me hace bastante conciso y muy, muy, muy práctico, muy, muy buen acierto por parte de Capcom. Y te entiendo lo que dices, Junen. En mi caso, pues que vivo con Michael, pues él trabaja en la Disney Store. Entonces, pues esta temporada casi no lo veo porque está trabajando todo el tiempo. Y me toca quedarme solito, pero ahí está el Discord con los Lunatics para salvarnos. Cosmos entre todos nosotros. Cosmos de Pegaso, como dice Bruno. Para un poco, Chris. Casi hemos llegado, Jessica. Espero que eso sea verdad. Los pies me están matando. Según la fuente, el campamento está al otro lado del pico. Quizás sea por el tiempo, pero no consigo contactar con el cuartel general. ¿Quién iba a pensar que estaríamos atrapados aquí tanto tiempo? Tengo una idea, Gel. Juego a los ojos en difícil, en las vacaciones y medio tardecito. ¿Para qué puedes decir groserías? Digo, ¿qué? ¡Hey! ¿Para qué quieren que diga groserías? Qué mal, deberían darle los días más que ahorita cae puente, bueno, aquí en México. Espero sea que por milagro de Navidad le digan a tu mami que sí le dan los días para tener una fiesta. Muy amable de tu parte, Cristian, para Yonen, tus comentarios. Dios mío, qué bueno. Miren, es cero. Ajá, sí es cierto, Alexis. Entonces la información sobre Beltrán era correcta. Vamos. Esos monstruos se parecen a la película de Alien. Un poquito, Yunen, sí es cierto. Dios, nadie podría haber sobrevivido a esto. Investiga el lugar. Dime si descubres algo. A ver, ¿quién dice que aquí? ¿Quién quiere a Jill de waifu? ¿Quién de aquí cree que Jill es waifu material? Me gusta que está marcado con un símbolo de peligro biológico y Chris así de, pues abrámoslo, a ver. Total, si algo pasa, que me pase. ¿De verdad crees que nos las vemos de nuevo con Beltrán? Es difícil decirlo, aunque me cuesta creer que sobreviviera. Sí, Alexis, trabaja en la Disney Store, en una tienda. Entonces, pues, en el Black Friday y en Navidad lo veo menos. Necesito una llave. Yo no puedo mensajear en Discord. ¿Y eso por qué, Bruno? Ya te uniste, pero ¿por qué no puedes mensajear? Claro, así. Perdón, estaba viendo con qué botón rompía las cajas. Oigan, van a decir que soy yo y que no sé qué, pero la verdad me está gustando mucho cómo luce el juego y todo, ¿eh? Deberíamos inspeccionar el avión, a ver qué encontramos. Ay, bueno, ya pues. ¿Cuántos años tienes, Bruno? La verdad pensé que tenías como 10. Ya apareció el esteroide de Chris Redfield. Se han cargado los mandos.
Pues ya inspeccioné el avión. Ay, no me digas que no me dejaba pasar por eso, no manches. Ah, tu mami es enfermera, Yunen, qué padre. Bueno, es por una buena causa. Deberíamos inspeccionar el avión, a ver qué encontramos. Hasta la cara de Chris torciendo los ojos de... ¡Ay, esta! ¿Qué quiere? El manifiesto debería darnos una pista. Veamos. Se dirigían hacia el aeropuerto de Valgoyne en Maki. Si es ahí donde están, quítese y denme el jean, Valentine. Hola, Wolfie Mata, ¿cómo estás? Wolfie, nunca te había visto en stream. Soy Hellroy. Bienvenido al stream. ¿Te gustó Coco? Sí, me encantó Alexis Montes. Me gustó mucho Coco. La verdad pensé que era una película triste, pero realmente se me hizo una película feliz. Muy linda. Jessica, necesito ayuda. Recuérdame, dice Charlie. Espera, voy para allá. ¿Te recuerdo, Charlie? Tengo 11, dice Bruno. Ah, casi, casi le. Según tu maestra, tú eres... No, tú eres puberto, no eres adolescente. La adolescencia empieza a los 3. Pero bueno, hazle caso a tu maestra, no le hagas caso a Hellroy. Tu maestra es la que cuenta porque es la que te pone la calificación. ¿Has oído eso? Ah, estas porquerías. No. Creo que están infectados. Cuidado, Jessica. Me caen mal estos chihuahuas. ¿El avión transportaba estas cosas? Eso parece, ¿verdad? Entonces Beltra ha vuelto de entre los muertos. Sí, y tenemos que detenerlo antes de que alguien resulte herido. Me tocará ir a cenar al seguro el 24. Bueno, Yunen, viéndolo por el lado positivo, seguro hay mucho más gente. Entonces, pues va a estar más padre la party. Ok, yo sigo aquí investigando cómo se usan los controles. Yo me suscribí hace un mes y eso por Twitter. Yo no sé por qué me sigo portando para mis años 20 años. Ay, pues se vale, Lord. Uy. Y a quien le guste. Okay. La verdad es que Jessica me está haciendo un paro totote aquí. Lo que odio ver es cómo al final de cada capítulo me va a decir precisión 10%. Eres un manco o algo así. Por dos lo de Lord, pero soy un poco más serio, dice Chali. Sí, Chali. Sí, la verdad se me hace serio. De hecho, también Lord se me hace un poco serio. Pero serio en el buen sentido de la palabra. Más bien, creo que la palabra que estoy buscando es... relajado. Se me hacen muy relajados. Ya volví. ¿De qué me perdí? Pregunta Cristian. Pues de... Jessica, ya que no está Chris, digo Jill.
Yo, pues, porque estoy alto, dicen que parezco de 15 años, dice Alexis. Creo que Bruno quiso decir, chócalas, Alexis Montes. Matan a lobos. ¡No veas, Wolfie! ¡No veas! ¡No! ¡Tápate los ojos, Wolfie! Es que, Wolfie, estos ya están infectados de algo horrible. No es de tu familia lobo que aún está bien. Lo siento, Wolfie, y familiares de Wolfie, pero es por su propio bien, crean. ¡Ah! No vi que decía. Y luego ahí ando, ¿cómo se usan los controles? Pues si no lees Hellboy. Si no lees, ¿cómo carambolas quieres saber? Sáquese, sáquese. Te curas, please. Gracias. Oh, no, ya hay más. Wolfie, ya dile a tus compañeros que se relajen. Que por fin le bajen dos rayitas a su intensidad. Ok, Cristian. Y tú nos cuentas qué tal quedaron tus tacos. Por fin he terminado mi tarea. Sí, qué bueno, Brian Prada. Felicidades. ¿Era Jill? ¿Era qué? Concéntrate. Antes era tu compañera, ¿no? Sí, mi compañera, de antes. ¿Y qué? Nada, solo preguntaba. Ay, este Chris trata muy mal a Jessica, ¿no? Sí, ¿y a ti qué te importa? Cállate y camina. Lord, si vieras cómo me comporto con mi sobrina, andamos comprando y siempre andamos jugando o peleando. Qué padre, Yunen. No, bueno, y si te vemos jugando Animal Crossing Pocket Camp, ¿qué tal, Junen? Cuéntanos cómo te va en Animal Crossing Pocket Camp. ¿Quién más lo anda jugando? ¿Por qué no los domesticas en vez de matarlos? Pregunta Bruno. Popó. Ah, eso es sencillo, Bruno, porque ya están infectados, son algo... ¿Estás bien? Mi pierna. Voy malvados, así que... Pues ya, no queda de más que matarlos. Aguanta, Chris. Voy para allá. Voy para allá a toda leche. Lo que quiera. Lo que sea que eso quiera decir. ¡Ah!
No, este grandote. Oigan, ya bájenle su estrés. Odio esta parte de los perros, es súper difícil. Gracias, estoy bien. Siento sacar otra vez el tema, pero... ¿El qué? ¿Confías en mí tanto como en Jill? Las comparaciones son odiosas, confío en las dos. Además, la confianza se demuestra con actos, no con palabras. Es típico de ti, Chris. Siempre de servicio, ¿no? Está Jessica super necia tratando de ligar a Chris y toda celosa de Jill. A ver, pues sí, ya usé las hierbitas para curarme, Bruno, porque sí las necesitaba. Si se preguntan por qué mi amiga ya no está en los Storms, es porque pues sus padres siguen de aniversario, no recuerdo en qué ciudad, y pues tiene que ir a limpiar su casa, pagar el agua, luz, etcétera. Ok, Lord, pues ahí nos la saludas y le dices que a ver cuándo viene. También a Killer Gameplay, o como se llame tu amigo. Los lobos son mascotas de machos, dice Tzali. ¿Eso qué, Tzali? Bueno, pero al menos apunta bien. Trato, Wolfie, pero es difícil. Antes las papitas, ahora los tacos. Quiero tacos, yo también, Bruno. Pero pues a ver si Christian nos trae tacos para todos. Ah, el Resident Master Zombies de Tofu y masacrador de animales zombies protegidos por PETA. Hola, mostacita, ¿cómo estás? Ya me lo quitó mi sobrina, ahora ya lo juega. Qué padre, Yunel. Hola, mostacita, ¿cómo estás? No morí, Wolfie. ¡Ja! Bueno, con la costilla de fuera, lo peor. Sí, la verdad. Traidor. No es cierto. Hola, Alejo, ¿cómo estás? Bienvenido al stream. Soy Hellroy. ¿A toda leche? Pues no sé, así dijo Jessica. Alexis, no sé qué quiere decir a toda leche. Quien me haga un resumen de lo que pasó, le doy una orden de tacos. ¡Ah! Compañera genérica 2017. Ah, ¿verdad? ¿Ya ven que sí les gusta el juego en inglés? No, no usé las bombas. Ah, ¿verdad? Rayos, no murió. ¡Órale, Wolfie! Pues no, yo no quería morir. Chris la deja en la friend zone. No la deja en la friend zone, la deja en la que te importa zone. Hola, PK Ari. Sí, mejor ponlo en inglés. Total, tiene subs. Ok, ok, lo pondré en inglés. Vaya, Sally, que te vaya muy bien. Gracias por haber pasado. Mi amigo Killer no pasa por los streams porque está valiendo churro en la universidad. Ok. Perdón por llegar tarde, Hellroy. Me quedé dormido. Café Chan me cobró factura. Muy bien, no te preocupes, mostacita. Hola de nuevo, Swagpert. Y que te vaya muy bien, Sally. Sí, es español de España. Perdón por llegar tarde, Hellroy. Me quedé dormido. Ahorita le cambio el idioma después de que se guarde, ¿va? La parte 2 de este juego, Alejo. Vamos a ver. La parte 2 de este juego, Alejo. Vamos a ver. 23.6 gigabytes. Y el 1, no sé, mostacita, ¿cuánto pesa el 1? Porque él lo tiene digital. Estoy pensando en comprar una Switch, pero no sé qué juego pillar de primero, dice Swagbird.
Wow, pues no sé, yo te sugeriría Zelda Breath of the Wild, es mi juego favorito. Hola, Jairo Zapata, ¿cuánto tiempo? Creo. Vaya, Alexis, que te vaya muy bien, gracias por haber pasado al stream, saluditos. Mira, ¿es la pista de aterrizaje? Esa es su guarida. Ah, miren, sí, sí supo Mustard. ¿Eso qué, Lord? ¿La recibís? Al habla Chris. Lo recibo, señor. ¿Va todo bien? ¿Dónde estáis? La interferencia ha anulado nuestra señal. Estamos en el aeropuerto Valcoinen-Maki. Maldición. Todo esto es una trampa. ¿Qué quiere decir? Envié a Jillian Parker al Mediterráneo por una información que resultó ser falsa y he perdido el contacto. Desde entonces no sé de ellos. ¿Cómo? ¿Qué está ocurriendo? Chris, será mejor que eches un vistazo. Es imposible. O'Brien, esto no le va a gustar. Vemos el emblema de Beltro. Así que es cierto lo de su resurrección. Pues si es así, entonces... Entonces la trampa para Jill y Parker es cosa de... Sí, casi podría asegurarlo. O'Brien, buscaremos a Jill y Parker. Si a usted no le parece mal. En absoluto. Dirigíos al Mediterráneo. Yo os mantendré informado. Ahora estos dos van a ir a buscar a Jill y a Parker, que originalmente fueron a buscar a Jessica y a Chris. Ya lo sabremos. Ahora hay que moverse. La Switch tiene modo avión. Actívalo, Heli, a ver si vuela. No, claro que no voy a hacer eso, Lord. Mi papá se la pasa en ese juego, también mi mamá y yo. ¿En serio? Ah, en Animal Crossing Pocket Camp. Si es eso, Bruno, tu mamá no me ha agregado. Tu papá sí me agregó, pero tu mamá no me ha agregado. Ya la acusé, en vivo y en directo. ¿Cuántos pesos costó tu SD? No sé cuánto costó su Swagbird. Es que me costó $40 acá en Estados Unidos. O sea, es el equivalente a 800 pesos. ¿Qué? ¿No guardé? ¿O sí guardé? Por andar volteando ya ni vi. Ahora sí voy a cambiar de nuevo el idioma a inglés. Gracias a todos por su comprensión. Y dejamos los subtítulos en español, aunque sea español de España. Madre mía, 26, gracias Hellroy y Mostacita. Creo que sí se ha de comprar lo físico para que no muera mi memoria de 64. Sí, las versiones físicas son las que ahorita hacen el paro, porque está cañón tener digitales. Roshan. Es que miren, tiene portugués y portugués de Brasil. No entiendo por qué no tiene español y español latino. Pero bueno. No. Pues bueno. El Zelda, dice Bruno también. Las dos parejas se buscan mutuamente. Exacto, Mustacita. Aunque si a Chris le dices que las parejas, él va a decir, sácate, mi pareja no es Jessica. ¿Quién lo juega el Animal Crossing Locker Camp? Pues casi todos en el canal, Wolfie. Si estás en Discord. Por cierto, déjenme pasar el link del Discord para los que no estén ahí. Se me olvidó pasarlo hace ratito y había varias personas que no están en Discord. A ver si siguen ahí en las sombras, pues... ahí está la invitación, la mandé y ojalá puedan unirse a nuestro grupo. Está muy padre, la verdad. Lo que me encanta de este juego es que te da una recapitulación cuando inicias cada capítulo y te mantiene al tanto, dice Mostacita. Sí, a mí también me gusta muchísimo eso. El Zelda Breath of the Wild, sí.
Perdón, mostacita, perdón por los de juegos físicos. Lo siento, lo siento. No tengo Animal Crossing en el cel, dice Chuya Bosque. Lo siento. Pensé que sí lo tenías en el cel. Y yo dije, ay, ella no me ha agregado. Y aquí Bruno diciendo que se la pasa jugando. Previously on Resident Evil Revelations. Lost contact with Chris and Jessica. The signal was lost over the ocean. Queen Zenobia. Right here on this ship. No signs of life. But I feel like something's here. I think it's a gun. Ahí está, Chris. This is not good. Where are you, Chris? Chris! Ay, señor, su cabeza. Oh, great. Shit. It's a trap. It's time you learned the truth. It's Valentine. Misterio doble. Volví y terminé los deberes. Hola de nuevo, Brian. Pero estoy remando cabecitas en el Happy Home Design. Ah, qué padre. ese no lo tengo yo, Gaby, pero pues vi que está padre. A ver, vamos a ver qué pasa. Somewhere on the ship. Damn it. Bastard took all my weapons. Can you reach HQ? No. Comms are out, it seems. We should regroup. Okay. Vamos a ver aquí qué onda. Pero voy a pasar dentro del juego en primera para leer lo que dijeron. En segunda para responder al llamado de la naturaleza. Ahora, mostacita, ¿a quién le dices Trump? Está mucho. Válgame, ¿cómo me desesperó el zombie de esta habitación? Ah, ya sé, Gaby, ahorita a ver cómo me va. Cristian, bájale las hormonas ya, échenle una cubeta de hielos a ese señor. Swagper pregunta, ¿cuál es tu juego favorito de todos los tiempos? El mío es Super Smash Bros. Pues, de hecho, Zelda Breath of the Wild se volvió mi juego favorito de todos los tiempos, ever and ever. Ahora sí, denme un minuto. Prometo lavarme las manos. Alejo, nada de desorden, nada más fui al baño rapidísimo. Ya estoy aquí, el tema de naturaleza, sí. Luego jugamos Smash, ¿va? Ok, Bruno. Para Wii U. ¿Por qué Jill tiene que llevar un traje muy ajustado? Pregunta Cristian. Pues porque Capcom, y ya. My fault.
¿Alguien se les habló doble Camila de Pascua? Ah, Camila de Pascua en el Fire Emblem Heroes. Uy, no. Ya quisiera killer gameplay. Lord, qué caso tan difícil. A ver, no sé si Gaby sigue ahí. Gaby, ahí andas. Alguien está pidiendo un consejo sobre chicas. Lord dice, chavos, una idea de cómo alejar a una tipa que te stalkea y que no quiere que te juntes con nadie si no es ella. Pues nada más dile así que no y ya, gracias. O sea, ¿no te gusta, Wolfie? ¿No te gusta Camila? Hola, Michael, dice Mostacito. Creo que escucharon a Michael carcajearse. ¿Dónde estoy? Ahí no hay nada. Mostacita, nunca me aclaraste a quién le dijiste Trump. Me dejaste un poco intrigado. ¿A quién le dices Trump? Esta mostacita. Ah, no está tu mamá, ok. Pues yo digo que nada más le dejes de hablar, Lord. O sea, dile, ok, elijo hablarle a todos los demás menos a ti. No hay nada como la honestidad. Ay, no leí otra vez. Ups. A ver, aguanten. Es que por tratar de zafarme, le zafé la gomita al joystick. Le he hecho un montón de veces de cosas a esa tipa y no se aleja. Pues dile que no, gracias, que no estás interesado y ya. ¿Cómo ataco? Ahí ama Trump, ¿qué? Ah, sí. ¡Ah! ¡No! ¡Suéltame, perro! Ya me acordé, es en la televisión, tenía que esquivar. Es que Parker dijo eso cuando lanzaron el gas omnífero. ¡Ah! Ya, lo de It's a Trap, Trap. No, es que Trump significa, ¿cómo decirlo? Resbalosa. Entonces, si le ponen una M a Trap antes de la P y dicen Trump, se refieren más bien a una resbalosa, a un vagabundo. Sí, es como un vago. I don't know. A room, I think. Una vaga. Somewhere on the ship. Damn it. Creo que debería decirle que le gusta el reggaetón. Can you reach HQ? No, comms are as it seems. We should regroup. Yunen sí sigue ahí y ahí viene un consejo de una chica. Bloquéala de tus redes y habla con ella. Y si es insistente, ignórala. Gracias por el consejo, Yunen. Estoy jugando en modo Joy-Con, mostacita. De hecho, ¿tú sabes cómo correr? Porque no sé cómo correr. ¿Estás jugando con el Switch Pro? No, estoy jugando con Joy-Cons, Bruno. Óigame, soy Latinoamérica, compréndame. No, sí, pero yo trato de ayudarles para que tengan cuidado.
Utiliza... Ok, ya, ahora sí. A ver, ven acá, perro. Ahí está. No, pero sí se corrían. Yo me acuerdo que se corre un poquito. O sea, no se corre velocidad Sonic, pero sí se corre un poquito, ¿no? Quizás yo soy el que se acuerda mal. Estos puzzles eran muy bellos en el 3DS. Incluso en el Wii U. Eran una joya. Uy. Jill, you can't fight without a weapon. Just do your best to dodge. Miren, miren qué chulada de gráficos. No me digan que no se ve bien el juego en Switch. Corres caminando más rápido. No, pues wow, Cristian, gracias. Saludos. Ok, ok, gracias Mostacita por la aclaración. Ya saben mi marqués. Y como para aquel destornillador, hay un end, pues para abrir, para resolver los puzzles donde hay cables y así. Ahora. Ok, ya vi para qué lo deslizó. Ah, bien. Rip Chamuco murió rompiendo la cuarta pantalla, literal. Se ve mejor que el Resident Evil Zero para PlayStation 4, opina Brian Prada. Pues sí, la verdad se ve bastante bien. Está muy respetable. ¿Saben qué? Ni siquiera los tiempos de carga se me han hecho críticos, o no por el momento. Y yo leí un comentario de que los tiempos de carga iban a ser eternos. Esta tipa que me saltea ni la tengo en redes sociales, dice Lord, y ni le hablo y la ignoro, pero pues sigue insistiendo. La única manera será escapando de la ciudad. ¡Nice! No, Lord, no tienes que dejar tu ciudad solo porque una tipa te persigue. Pues síguela ignorando, así como que, pues sí. Vaya, si no quiere escuchar, pues ya, ni modo. El problema es de ella. I'm fine, but the ship's crawling with BOWs. Okay, we're going to need our weapons. I think I saw them on my way here, but I couldn't reach them. We should be okay as long as we work together. Ojalá fuera como antes la cámara, dice Wolfie. A mí me gusta más esta cámara. La de antes a veces era un poco liosa. Yeah, it just might do the trick. Y si intentas la psicología inversa, pregunta Cristian. Oye, sí, ¿qué pasaría? Y si ya las encontraste, Parker, ¿por qué demonios no las agarraste? A ver, explícame. Ouch.
Traté de esquivar. Oye, sí, Lord, ¿y si le dices que le vas a hablar a la policía? Sé grosero y descortés, dice Chuyabosky. Otro consejo de chica. HQ and tell them what the hell is going on. Este Chris no me gustó, no se ve guapo. Ah. It's just the room I'm stuck in. By the way, what's the deal with that guy in the gas mask? He's dead. ¿Qué pasó con las personas que dijeron que la suite sería un fracaso y que no tenía potencia? Ya se fueron a esconder a su cueva, Christian. Ya los puedes encontrar en sus cuevitas. Chillando. Pero ahora la consola odiada desgraciadamente es el Xbox. Lo vi en una publicación el día de hoy. Mucha gente le echó mucha popó al Xbox. Al menos no es a Nintendo, ya. O sea, con que no sea Nintendo yo estoy feliz. Pero no se le ve muy buen futuro al Xbox One. A ver, otra vez, nada. Nada, nada. Este. Pero era emocionante, Gel, te daba sustos buenísimos. Sí, sí era. Sí había más sustos que te hacían brincar. Eso sí, estoy de acuerdo. Volví. No. No había otra salida. ¿No va a venir? Qué raro, creí que era Play. No, Wolfie, esta es la versión de Nintendo Switch. Yunen y Yunen dice fuerza brutal y Bosky dice a la cabeza. No sé si siguen hablando con Lord o están hablando de los mobs. Pero creo que es a la mano, ¿no? El punto débil de esto, según yo, es humano. Les seré sincero, me interesa tener un Xbox One X. No está mal, Cristian. Se vale. Ay. Lo siento, Parker, no quería apuntarte a ti la granada. Estaba experimentando, Parker, entiende, por favor, sé razonable. Chris nada más viendo y no ayuda a Jessica. Sí, Parker no ayuda a Jill. Estos son Parker y Jill Junen. Nos saltamos de Chris y Jessica para acá. Con estos dos.
¡Yay! Una capsulita. Hierbitas, hierbitas. La play ya iba abajo por los ojos que saldrán muy tarde. Sí, un poquito. Bueno, no sé si venga algo emocionante ahorita para el PlayStation 4. Lo mantienen vivo muchas third parties. Y pues está padre para los que tengan Play. Pero yo creo que los mejores juegos ahorita, pues Switch, definitivamente. No es por nada, pero amo Nintendo. Y ya, no necesito más explicaciones. ¿Cuánto que van a trazar Yooka-Laylee para Nintendo Switch? Pregunta Bruno. Pues espero que no, ya de por sí se tardaron mucho. Ya ni siquiera sé si comprarlo, se pasaron... Fue muchísimo tiempo de espera. Muchísimo. ¡Hora! Digo, pues ¿qué se creen los de Playton? ¡Órale! Este Parker se rifó ahí con ese golpezazo. Gracias, Parker. Eres súper buena onda. Yo espero poder comprar el Xbox One X. Yo lo quería comprar, pero... ¿Para qué? No puedo ni terminar los juegos que ya de por sí tengo en Switch. Tengo ahí en PlayStation 4 un juego que no he terminado y quiero terminar porque me gustó mucho. Persona 5. Y así. O sea... Sí se me antojó por un momento tener un Xbox One X, pero luego dije, ¿y para qué? Parker, gracias. Ah, estoy aquí de nuevo y no tengo nada para poner ahí. Quisiera poder colocar ya algo ahí para obtener el rifle. A ver qué dicen en el chat. Ya los abandoné un poquito. Cuesta 11.000, creo yo, dice Bruno. ¿Qué cuesta 11.000? ¿El Xbox One cuesta 11.000? No sé cuánto cueste. No te preocupes, Yunen. Aquí estamos para orientarte. Lord dice, tengo una idea. Le daré a mi amiga que sabe karate que le dé una paliza. Pues... No está padre, pero al menos que le dé un caratazo en la cabeza. Sí, de ya reacciona, no te quiere. Qué fuerte. Sí, Lord, como dicen aquí en el norte, que le dieron un levantón, dice Yunen. Eso suena muy feo, Yunen. Hasta que ayudas, Parker. ¿De qué se trata Persona 5? Pregunta Bruno. Compra el Steven Universe. ¿Eso es para PlayStation? Están dando una película de Scooby-Doo y la quiero ver, pero también el Strom. Pues el Stromlord, porque es la waifu Jill. Ya sé que le eres muy fiel a tu waifu Corrin. Pero pues... Hazlo por nosotros. Está muy bueno, Bosquit. Yo también ya lo he jugado varias veces. No sé si esta es la tercera o cuarta vez que lo juego. Ya, para mí eso es varias veces.
Pero sí, 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 es de mis Resident favoritos. Me dijeron que tenía que ir al puente, ¿verdad? Y no llegué al puente. Llegué al mismo maldito lugar. Okay. Jill entra a mi waifu list, dice Christian. Sí te creo, Christian. Eres muy así. Persona 5 trata de un equipo de personas que se llaman ladrones de corazones y, digamos, entre comillas, arreglan los corazones de las personas que se han vuelto o convertido en, pues, en gente que se deja llevar por ambición o por algo negativo. Entonces es de calabozos RPG, RPG tipo clásico. Me encanta, el estilo gráfico es bastante bueno. Yo lo recomiendo bastante, es para PlayStation 4, exclusivo de Atlus. Y pues, ¿qué más les puedo decir de Persona 5? No me gustaría dar spoilers. Esa es la base, que lo que dicen es, se roban el corazón de las personas para que se hagan buenas y todo eso. Entonces entran como a una dimensión alterna donde se meten a lo que la gente idealiza de su propio mundo. De que se pierden tanto en sentimientos negativos que tienen como una visión muy surreal de la realidad, o sea, como que no, ya no cachan bien, ya no procesan bien la información. Entonces ahí se meten los ladrones de corazones en sus subconscientes para darles una sacudida y decirles, ya perro, deja de hacer cosas malas. Y así está padre. Y pues nada, ya me perdí. ¿Cómo que te da flojera Jill, Lord of Waifus and Husbandos? ¿Te da flojera Jill Valentine? Qué mal. Si tuviera este juego no podría concentrarme por culpa de Jill. Este Christian, les digo. Nada, nada. Nada. Ese solo es Persona 3, Brian. Bueno, yo creo que para Persona 5 deberían gustarles los RPGs clásicos. Si les gustan los RPGs clásicos, les va a encantar Persona 5. Ahora que si quieren esperarse para un RPG de Atlus para Nintendo Switch, pues ya viene Shin Megami Tensei 5. Sale, yo creo, el próximo año. O yo espero que salga el próximo año. Esta es la habitación donde está el rifle.
aquí ya... Aquí hay baño. Pues no, no hay nada tampoco. You never see it coming. Sí, exacto, Cristian. Y también eso, la música de Persona 5 es muy buena. Yo hasta me compré unas canciones en iTunes. Hashtag confesiones Hellroy. Ahora, ya me perdí, oigan. ¿Para dónde voy? A ver, ahí hay una puerta, ahí hay una puerta. Ya vi para dónde, ya vi. Creo que no había venido para acá. No había venido para acá. Confirm. Uy. Aguas. El manitas. Yo sé muy poquito inglés, dice Bruno. Creo que Persona 5 no está en español. Creo que no está disponible en español. Ahora vamos a ir a la puerta de acá, que no hay. Uy. Hola, Tonatsu, ¿cómo estás? Bienvenido al stream de Resident Evil Revelations para Nintendo Switch. Esta es la puerta que estaba buscando, porque aquí dice puente. Pero ahora ya me quedó la duda si debo ir a la otra puerta. Bueno, ya, voy a esta. A mí no me gusta Jill, me gustan con pelo negro, blanco y verde azulado. Órale. A mí con que no sean lolis están consideradas en mi waifu list, dice Cristian. Ok. Hola, Iván Alcalá, ¿cómo estás? Bienvenido al stream. Soy Hellroy y estamos jugando Resident Evil Revelations para Nintendo Switch. Creo que lo acabo de decir para Tonatsu. Pero bueno, por si no escuchaste. Planta. Munición de rifle. ¿Cuándo jugamos Smash? Pregunta Bruno. Mira, Bruno, te diría que esta noche, pero estoy un poquito cansado y yo creo que después del stream voy a descansar. Pues, ¿quién se apunta para Smash de Switch después del stream? Ahí Bruno anda buscando quién quiere hacer las retas de Smash para Wii U. Damn, confundí tu voz con la de Lunus.
Suele pasar, Iván. Don't tell me that was the tugboat. Shit, we'll be stuck here. Please, drop the weapon. Drop yours, Parker. Who the hell are you? ¿Qué? No hemos visto en la historia quién es él. Y yo creo que aquí terminamos el stream de esta noche. Ay, me morí una vez y me pusieron la... Qué chafa. Y calificación A. Todo mal. Bueno, A no es malo, pero pues no es ese. Voy a guardar y pues muchísimas gracias a todos por haber pasado. Hola Frost, bienvenido al stream. Y bye Frost, ya acabó el stream. Ay. Siempre llegó al final, poquito a poquito. Hellroy, no abandones la serie. Vamos a ver cómo dividimos esta serie Lunir y yo. Lunir no lo tiene, pero yo creo que él la continuaría, esta de Revelations. Pero qué bueno que les guste, vamos a ver qué les gustó este juego. A mí pues me gusta muchísimo. Estuvo padre, dice Bruno. Sí, y se ve bastante bien la versión de Switch. Esa es la conclusión del stream de hoy. La verdad, Capcom se rifó bastante con la versión de Revelations para Nintendo Switch y yo creo que pues es buen augurio para lo que viene después en general con otros juegos, que ya lo habíamos visto con Doom y pues con Skyrim, que dicen que se ve bastante bien. La verdad no juego Skyrim, pero pues sí, larga vida al Switch. Vaya a todos, gracias por haber pasado. Gracias Brian Prada, Wolfie, Frost, Christian, Bosky, Yunen, Lord, Bruno. Tunartsu, también llegaste un poquito tarde, lo siento mucho. Los dos Christians, Iván Alcalá. Pongo de nuevo la invitación a Discord en el chat, por si se quieren unir al grupo de Discord del canal de Lunirs. Mega Man Battle Network. Ya sé, Lord, ya sé. ¿Quién más me falta de despedirme? Bueno, muchísimas gracias por haber estado ahí y por el apoyo. Ya los extrañaba. Nos vemos mañana o el viernes con otro stream, ¿va? Porque hoy se supone que era el Lunir. Seguro el Lunir está mañana. Y yo regreso el viernes o a ver qué hacemos, ¿va? Que la pases muy bien. Buenas noches. Andrés Sebastián, hola y bye. Bye a todos. Bye, bye. Buenas noches.